Amigos de Punto Central, muy buenas noches. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Tenemos tres temas muy interesantes, pero antes de tocarlos, voy a presentar a las personas que nos acompañan esta noche. Se encuentra con nosotros el señor Amin Anchondo. Bienvenido, Amin. De vuelta a casa. Muchas gracias, Gabriel. Gracias por la invitación nuevamente. Ya nos extrañaba. Yo también, mucho. No es cierto. Mónica Meléndez, bienvenida. Hola, muy buenas noches. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. De las tierras chihuahuitas. Orgullosamente. Jorge Holguín, bienvenido. Gracias, gracias. Y aquí, como siempre, rifándome por la banda. Qué milagro, ¿eh? Gracias por tu presencia, Jorge. Gracias por la invitación. Oigan, vamos a hablar del Coneval y de la polémica en la que se ha visto envuelta, pero antes vamos a explicar para las personas que nos están viendo, porque nos hicieron una recomendación que a mí me parece muy prudente de dar un poco más de contexto antes de entrar a los temas. ¿Qué es el Coneval? El Consejo de Evaluación de la Política en Desarrollo Social en el país. Esta institución descentralizada se creó en el 2005, donde colaboraron diversas fuerzas políticas, incluyendo, en ese entonces no era Morena, pero sí había legisladores e integrantes del Poder Ejecutivo que ahora están en el gobierno federal. Hay dos líneas de acción principales del Coneval. La primera de ellas es medir la pobreza y la segunda es evaluar las políticas en materia de desarrollo social. ¿Por qué entró en polémica en las últimas semanas? Porque su ex titular, se me fue el nombre, Gonzalo Hernández, aquí lo tengo. Gonzalo Hernández escribió un artículo que a mí me pareció demoledor en Animal Político, donde explicó recortes que se estaban haciendo a este consejo. Una vez que escribe este artículo en Animal Político, lo cesan del cargo. No podemos asegurar, ni lo haremos aquí, que fue cesado de su cargo a raíz de este escrito, pero él mismo lo dijo en una entrevista posterior que pudieron haber sido diversos elementos, entre uno de ellos esta famosa entrevista. A mí hay algo que me preocupa, no el artículo en sí, me preocupa el recorte que se está haciendo a los instrumentos institucionales que tenemos para la evaluación de la política social. Estamos ante un riesgo inminente de que el gobierno de la República y sus programas sociales, que ya todos conocemos como Jóvenes Construyendo el Futuro, como el apoyo para los adultos mayores, no sean sometidos al escrutinio de personas técnicas y que no tenga sesgo político. Abro la primera pregunta y comenzamos por Mónica, si les parece. Mónica, esta institución en el sexenio de Enrique Peña Nieto fungió como o tuvo un rol secundario, pero siempre estuvo ahí, siempre estuvo presente, incluso dando informes en todos los estados. Me tocó ir a un par aquí en Palacio de Gobierno. ¿Se debilitan las instituciones para medir cosas tan fundamentales como la pobreza y como la política social? Te escuchamos. Mira, lo que yo sí te puedo decir es que sí es lamentable que no se le esté dando la importancia que tienen este tipo de instituciones, porque el Coneval ha sido reconocido incluso a nivel internacional, ¿no? No es un tema que venga de una administración o que sea un tema de la administración de Enrique Peña Nieto o de sus antecesores. Creo que es un tema que llama mucho la atención, y a mí me llama la atención desde la perspectiva en donde ves que hay un gobierno en donde su lema es primero los pobres y luego ves que recortan el presupuesto y que incluso surgen algunas rumores o algunas determinaciones en donde probablemente incluso se podía extinguir este tipo de instituciones, ¿no? Y que con base a lo que ya se ha ido extinguiendo anteriormente, pues bueno, la gente se alarmó. Afortunadamente el presidente dijo que no se va a extinguir, o sea, va a permanecer, pero obviamente con un recorte de austeridad impresionante. Ahora, también a qué te atienes en tener instituciones en donde pues realmente si no van a tener ningún recurso, si van a tener un recurso mínimo, pues, ¿cómo las echas a andar, no? O sea, por mucha austeridad, por mucho recorte que tú quieras poner y que está bien eso, me parece que también a veces pues se requiere de ciertos recursos, se requiere de ciertas herramientas e instrumentos pues para poder seguir generando la chamba, ¿no? Y sacar adelante los objetivos de dicha institución. En su momento hubo legisladores muy aguerridos que empujaron en el Congreso para que se formara el instituto y para darle facultades. Goza de autonomía, goza de patrimonio, de certeza jurídica, y luego vemos este arrebato de parte de la presidencia de la República. ¿Te preocupa algo, Amin, o vamos bien? No, a ver, a mí me preocupa mucho cuando a los servidores públicos
les preocupa que los evalúen, que los midan, que los estén revisando. Porque si de entrada te molesta que exista un organismo que te evalúa, que te revise, que te supervisa, es porque algo hay que esconder. Y esto es preocupante en muchos sentidos. Lo primero es, más allá de la institución, porque a ver, el Coneval saca números duros en cuestión de que está midiendo la pobreza. Y la pobreza es lo que más nos duele a los mexicanos. O sea, no puede haber gente en pleno siglo XXI que todavía esté pensando en si va a comer o no mañana. Y ese es un gran reto que tiene el mundo en general, ¿no? Los objetivos del desarrollo sustentable que pone la ONU, bueno, lo primero que dice es erradicar la pobreza. Y es algo que hemos venido combatiendo por muchos años y que no hemos logrado ahora. No sé si han escuchado la frase, pero lo que no se mide no se mejora. Pues obviamente para eso se crea la Coneval, para estar midiendo qué es lo que está pasando con la pobreza, para estar viendo qué es lo que está sucediendo, qué políticas públicas sí están ayudando y qué políticas públicas no ayudan en lo absoluto para tomar decisiones. Tristemente en México, y hay que aceptarlo, no se les toma en cuenta a esos organismos evaluadores. Sí pueden sacar un parámetro anual o un parámetro cada 2 años de cómo vamos avanzando, pero no se están tomando en cuenta las recomendaciones de, oye, hay políticas públicas que no están jalando y hay otras que sí necesitas impulsarlas mucho más. ¿Y por qué digo que no? Porque vemos que llega cada gobierno, cada sexenio con sus ideas de programas, elimina unos, echa a andar otros, sin fijarse en este tipo de resultados, y esto es preocupante. Ahora, el tema de que, porque yo vi una declaración donde Andrés Manuel dice, es que no se va a erradicar lo que es la evaluación de la pobreza. Simple y sencillamente el Coneval se va y eso lo puede hacer el INEGI. Vamos a ver la propuesta de Andrés Manuel. Eso no me parece descabellado. Lo que sí no podemos permitir como mexicanos es que se deje de evaluar la pobreza bajo los parámetros internacionales. ¿Por qué? Viene el grupo, por ejemplo, de los 32 países que conforman la OCDE, donde todos evalúan la pobreza bajo la misma métrica. Tú no puedes medir a uno de una forma y medir a otro de otra forma. Simple y sencillamente tenemos que mantener esos estándares internacionales para saber si estamos avanzando año con año en un problema que nos aqueja a todos. Básicamente ese sería mi punto, ¿no? Concretamente, la evaluación de la pobreza como se hace, se tiene que continuar haciendo sí o sí. No podemos permitir que cambie o no podemos permitir que se deje de hacer. Si se mete al INEGI o no, ese es otro tema del que yo creo que vamos a hablar ahorita, porque también le recortaron al INEGI. O sea, no es cierto que viene mucho apoyo presupuestal para el INEGI, al contrario. Uh-huh. Ya tuvo que deshacerse de varios programas. Uh-huh. Y lo que sí es que esto se tiene que medir, y le gusta Andrés Manuel o no, que yo creo que es un presidente que no le gusta mucho ver datos, ver planeación, ver sustento para tomar decisiones, pues que lo tenemos que hacer como país. Bueno, y decepciona también esta dinámica de retroceder, porque mientras en otros países están fortaleciendo este tipo de organismos, en México los estamos despreciando. Eso es lo que a mí me preocupa también. Jorge, tu postura inicial. Bueno, yo creo que es muy valioso el fin de este consejo, pero hay algo que destaco del presidente. Al entrar a su mandato, él hace un análisis de todos los organismos, y creo que eso es muy valioso porque debemos de evaluar también a los organismos que evalúan. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, de entrada, se hace un análisis de la estructura, y con esto podemos observar que, si bien el consejo es muy bueno y su fin es, pues sí, es medir la pobreza en nuestro país, podemos observar que 3 de los 6 investigadores tienen más de 8 años en su cargo, cuando solamente pudieron haber estado 4 años. Otra de las cosas que se destaca es que de 2013 a 2018 pasaron el número de plazas de 107 a 212, es decir, casi se duplica este número. Creo que el criterio del presidente de evaluar a este organismo es bueno y pues creo que es, sí. Y es que justo le está dando a donde la narrativa lo ha llevado siempre, ¿eh? O sea, lo que estás diciendo es cierto. A ver, Andrés Manuel dice, si en este organismo hay corrupción, se va. Si en este programa detecto, aunque sea 1% de corrupción, se va. Ejemplo, las estancias infantiles. Si él ve que se duplicó el número de personas y que las personas que tenían que durar un cargo mucho menos tiempo se están extendiendo, él lo cataloga como un organismo corrupto y lo tira, cosa que no debemos de hacer de esa forma, ¿no? Claro. O sea, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, sí implementa medidas administrativas, incluso si hay alguna medida que se tuviera que llevar en un ya tema penal, adelante. Pero de eso a tirar los organismos, a tirar el trabajo de mucha, porque esos organismos también en su momento fueron elaborados y fueron bajo iniciativas incluso de ciudadanos, o sea, organismos empresariales, de sociedad civil, que estaban ahí y que buscaban que la conformación de esto, ¿no? Entonces, que de buenas a primeras tires todo eso por un error, a mí es en donde me parece que está mal.
Ahora lo marcaron como un símbolo de opulencia cuando el Coneval era el organismo con menos recursos, era el más golpeado. Pero sí debemos de aceptar que hay un descuido, o sea, en la organización. Así como fue creado e impulsado por la sociedad civil, creo que también debería existir también un órgano que evalúe si está haciéndolo de alguna buena manera. Y la salida de Gonzalo a mí me parece natural. Tenía 14 años ejerciendo ese cargo. Incluso era sano que se pudiera salir. Y lo alarmante de su artículo que publicó en Animal Político no es en sí lo que vimos. A mí me preocupa lo de fondo, el afirmar que el 47% de las plazas para investigaciones se recortan por instrucción de la Secretaría de Desarrollo Social. Es ahí donde a mí me alarma, porque ¿cuál va a ser la metodología entonces ahora para hacer las mediciones sin personal técnico, sin personal administrativo y sin recurso? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a apostarle a las metodologías? ¿Por qué le tenemos tanto temor a apostarle a los datos duros? No quiero sonar muy trágico, pero tú, Gabriel, a mí me preocupa muchísimo que a unos meses de hacer una primera evaluación de los 12 principales programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador, se da el cese de este funcionario público. Me preocupa mucho, y me preocupa más que durante los próximos 5 años no podremos tener la certeza de que se estén evaluando estos programas, que a mi punto de vista, sin que se enojen los AMLovers que nos acompañan el día de hoy como Jorge, a mí me parece todo una estrategia electoral para garantizar la permanencia en el poder. A ver, hay cosas que tiene razón y cosas que no. Y a mí me gusta ser bien sincero en este programa, sin filias ni fobias de ningún tipo partidistas, ¿no? Estamos hartos en este país de generar instituciones todo el tiempo, una institución que vigila a la otra, que haga lo que la otra debe de hacer y que... Y estas cosas las hacemos porque hay una plena desconfianza en el gobierno. Pero esta desconfianza no se soluciona de esta forma. Lo que sí, a ver, si podemos reducir la burocracia, eso debería ser un eje fundamental en cualquier gobierno, ¿no? Reducir tramitología, reducir tiempos de respuesta, reducir burocracia a la hora de avanzar un trámite o a la hora de hacer un programa social. Si esta decisión lleva a eso, continuando con las mediciones, está todo dar. Lo peor que nos podría pasar como país es que el organismo que entre, sustituya en este caso al Coneval, sea un organismo carnal. O sea, que se pongan a puros consejeros carnales, claro, o que digan lo que el presidente quiere escuchar. Porque eso sí sería uno de los... Iniciaríamos con el desmoronamiento ahora sí de un sistema institucional mexicano hecho a base de pesos y contrapesos. Porque ahora la Coneval es un contrapeso a las políticas públicas de desarrollo social que por los siglos de los siglos en este país se han traducido en organismos electoreros que buscan cooptar el desarrollo social a cambio de votos, y eso no debe de ser. Por eso se crea el Coneval de esta forma, y también para saber la realidad que vive el país. Pues a mí no me extrañaría que impusieran a alguien con tonos de complicidad. Eso pasó en la Comisión Reguladora de Energía, que fue deprimente las comparecencias en el Congreso y que al final lo ratificaron en el cargo. No quiero sonar fatalista, pero yo veo claramente cuál es el camino político electoral que está siguiendo Andrés Manuel a través de esas instituciones. No se pongan tristes. No, siempre vamos no se a hablar. Agüiten, no, se no, pero, o sea, también es cierto, o sea, hay que tratar de reducir el número de instituciones. El INEGI hace unas tareas muy parecidas en cuanto a estadística que lo que realiza el Coneval. Hay ciertas encuestas que nos dan unos resultados muy aproximados. Y aparte, la idea de juntar al INEGI con el Coneval no fue el presidente, fue de un reportero. Él lo mencionó. Así de seria en la administración pública. Oye, federal. A ver, y Andrés Manuel se excusa en que, o sea, sale públicamente diciendo que los miembros del Coneval, los evaluadores, no conocen el territorio mexicano. O sea, diciéndole como no conocen la pobreza, no han estado ahí. Uh-huh. Y segundo, que el ex director, o desconozco el nombramiento, secretario, tal cual, el ex secretario, uh-huh, ganaba 220 mil pesos y que le redujeron el salario a 90 mil y que por eso se enojó y por eso está diciendo ese tipo de cosas. Yo creo que esos son argumentos chafas. O sea, yo lo catalogaría como argumentos chafas el decir que el Coneval está para analizarse si se quita o no, porque una persona ganaba 220 mil pesos, la cual ya le comprobó que no. Que no. Entonces, digo, ese tipo de argumentación en un presidente de una república que es la doceava más grande del mundo se me hace muy chafa en muchos sentidos. Pero si hay una lejanía, ¿cuándo has visto a alguien del Coneval haciendo una encuesta?
No, nunca, pero del INEGI, en cambio, sí hemos visto a la gente. Sí existe una lejanía. Te garantiza ya. No, pero existe una lejanía de entrada con las personas. A ver, es que... Pero a ver, el Coneval también, ¿dónde está haciendo sus análisis de pobreza extrema? O sea, ellos revisan el tema de pobreza, pobreza extrema, si tiene techo, si no tiene techo, si tiene piso firme, etcétera. El censo del INEGI llega a toda la población. Así es. Y los intercensos también. Entonces, sí es mucho más común... A ver, el lanzamiento de manos, por favor. O sea, lo hizo ahora en Veracruz. Sí. Oiga, levanta la mano el que conozca el Coneval. Pues sí, señor. Imagínate, levanta la mano el que conozca la definición del CONACYT. Pues muy poca gente. Ese es el problema en México. Que somos ciudadanos muy poco politizados y tampoco hay una pedagogía por parte del gobierno para que seamos más cultos en el actuar del gobierno. O sea, falta mucho de ambos lados. Bueno, tampoco ese desprecio hacia... No, falta mucho. A ver, ¿cuántos ciudadanos conocemos todas las instituciones de gobierno? ¿Cuántos ciudadanos conocemos cómo funcionan las instituciones? Sí, ¿cuántos ciudadanos conocemos exactamente la separación entre las facultades del municipio, del estado y la federación? Ah, claro, a mí. Hay que ser realistas. Sí, y es que es un problema de ambos. El gobierno no ha querido educar de mejor forma en este sentido. Al contrario, se encargó de inhibir esa formación política. Exacto. O sea, yo no estoy diciendo que haya un culpable, lo que estoy diciendo es que hay una ausencia de conocimiento de las instituciones. Y estamos cayendo en una dinámica todavía más peligrosa. Esta tendencia superficial a desacreditar cualquier método de análisis o cualquier postura nos puede llevar a un rumbo muy negativo. Coincido con Amin, que el presidente salga a discutir ante todos los medios de comunicación cuánto ganaba un funcionario y que si se fue por eso, sí, claro. Me parece que desvía toda la atención y Andrés Manuel es experto en hacer eso. Creo Oye, que... y aparte, yo creo que Andrés Manuel sí le debería invertir un poquito más a sus asesores, ¿no? Porque siempre le dan cifras pésimas. O sea, él trae unas cifras y todo el mundo trae otras cifras, ¿no? O sea, como que siempre... Sus otros datos. Siempre trae otros datos. Sí, entonces como que ahí sí, yo creo que sí debería de invertirle poquito más, ¿no? Malamente, a mí me parece que hasta cierto punto normal, las personas que lo rodean quieren ser lo más positivos que se pueda para quedar bien con el jefe, que es malo. Porque en la administración pública no deberías de hacer amigos o aliados, deberías de hacer críticos y personas que puedan construir a tu lado. Pues sí, pero lo exponen cada vez que se agarra un micrófono porque dice cifras que pues son mentiras, nomás se las trae. Que buscan fuentes a modo, ¿no? Claro. Ahora, yo creo que no es momento todavía de evaluar los programas sociales de Andrés Manuel. Es una evaluación superficial, ¿eh? No, no van a fondo, son los primeros 12. Sí, claro, pero me refiero, no hay forma todavía de evaluar eso. Lo que sí podemos evaluar como ciudadanos ya es el rumbo de esos programas sociales. O sea, si bien no podemos tener resultados a menos de un año de su gobierno, sí podemos saber hacia dónde van. Y lo que sí te puedo decir algo, las reglas de operación de los programas sociales que están saliendo, o incluso el hecho de decir, ya voy a desaparecer al Instituto de Infraestructura Educativa, el INIFE, creo que a nivel federal se llamaba de esa forma, y ahora voy a entregar dinero directamente a los padres de familia para las escuelas. Creo que sí, eso genera un descontrol. Sí, quitas un intermediario y su famoso piquete de ojo lo podrás reducir. Pero el descontrol que va a haber en las infraestructuras, en una época donde acaba de hace un año pasar un temblor en la Ciudad de México que cayeron escuelas, que había falta de infraestructura o infraestructura mal hecha, donde estás generando un descontrol en ese sentido. Entonces, creo yo, y el mensaje de este mensaje es que no es momento de evaluar la política pública en cuestión de su resultado, pero sí es momento de decir hacia dónde vamos. Y ese es un gran tema que es digno de analizar muchísimo cada uno de los programas, porque sí creo que están demasiado abiertos y que difícilmente va a poder tener los resultados que esperamos. Pero hay un tema que es totalmente observable y a lo mejor no es el analizar la política pública, pero sí entra, por ejemplo, yo aquí traigo un dato. En 2018, el gasto de arrendamiento de inmuebles del Coneval fue de 79 millones de pesos, mientras que el gasto en estudios fue aproximadamente 50 millones de pesos en estudios de investigación. Es algo que, la verdad, sí me preocupa. Claro, exacto. No, es que ese tipo de... Es ridículo. A ver, yo también, si fuera Andrés Manuel y viera eso... Pero se puede cambiar. Pasaría por mi mente. Tú lo dijiste, es perfectible. Es perfectible, sí, pero de entrada, o sea, sí, a lo mejor no hay que analizar todavía las políticas públicas de Andrés Manuel, pero de entrada son datos bien relevantes y bien concretos que ya nos dan un aire de hacia dónde van. Es que la búsqueda de esa eficiencia no está peleada con darle solidez a las instituciones. Ese es el grave problema. Eso es lo que yo percibo, es el desprecio, el minimizar esta labor administrativa. Sí, sí. Es la falta de planeación y creo que se toman decisiones con la cabeza caliente. Yo creo, y me refiero caliente, es que cuando ves ese dato, pues claro que te encanijas, ¿no? Y lo que quieres es a la que se vaya esto y tíralo a la basura.
Creo que las decisiones se tienen que tomar mucho más, más pausadas, empanadas, con más estudio, con más análisis, con que le traigan otros datos también, no nada más los malos, al presidente para tomar decisiones, porque si estamos en este tan acelerado, en estos cambios que se está haciendo de esta forma y un desmantelamiento también institucional fuerte, estamos hablando que en este programa ya hemos hablado del desmantelamiento del INADEM, del desmantelamiento ahorita del Coneval, que ¿cuántos más? O sea, ¿cuántos más institutos de este tamaño más, que han demostrado resultados se van a desaparecer? Exacto. Y obviamente que repudio ese tipo de prácticas, ¿no? ¿Cómo gastas más en renta de lo que produces? Y justo es eso, o sea, como un consejo de evaluación, no evalúa todas las posibilidades, al menos en cuanto a bienes inmuebles, para rentar, o sea, si esa capacidad tienen de entrada para eso, ¿qué esperamos para la evaluación que hagan en todo el país? Los datos que arrojaba el Coneval influían mucho, o influyen todavía, influyen mucho en los presupuestos de los estados y del país. Ahora que ya no van a estar, bueno, tampoco podemos ser fatalistas. La persona que va a suplir a Gonzalo también es una persona muy técnica, muy conocedora, con una óptica distinta del desarrollo social. No es tan neoliberal como le dijeron a Gonzalo. Pero a mí lo que me preocupa es que vaya a haber alguna deficiencia técnica, que no tengamos los números certeros y eso se vea reflejado en los próximos presupuestos, que eso es lo más importante. Es que las fórmulas de los estados de las participaciones traen el tema de pobreza como base, claro. Y es creo que base fundamental de la fórmula. O sea, hay estados donde se les apoya con muchísimo más dinero por en base a los niveles de pobreza, cosa que no está mal siendo un país subsidiario, ¿no? Claro. Si Chihuahua le puede aportar un poco a Guerrero, pues se hace, ¿no? En una mezcla. Pero sí, a ver, de entrada no se desaparece, o sea, ahorita sí, exacto, es una posibilidad, exacto. Es una posibilidad que se desaparezca y ya la dijo él. Yo creo que si ya lo dijo él, se va a hacer, porque pues en el Senado ni analizan la bancada de Morena, simplemente lo pasan y en Cámara de Diputados igual. Entonces, a ver, lo que sí no puede ser es que deje de haber esta evaluación. O sea, no podemos dejar de medir la pobreza, porque ahora sí seríamos un país sin pobres. Pero porque no hay evaluación. Pero porque no hay, exacto. Y eso no hay números. Creo que nos puede pasar. Así es. Las zonas de alta marginación, ¿cómo se van a ver golpeadas por la falta de presupuesto? Solo quería agregar esto. En el estado de Chihuahua tenemos varias, empezando por Batopilas, una de las regiones más pobres en todo el país, y otros municipios serranos. El ya no poder acceder a esos recursos que se fundamentaban en los resultados del Coneval nos va a pegar. Y eso es lo grave, y eso es lo que deberíamos también de platicar en la mesa, lejos de todas las estrategias políticas de Andrés Manuel, a mí me parece. A mí me gustaría que, por ejemplo, todas estas mediciones se hicieran en vez de, como dice nuestro presidente, barrer las escaleras de arriba hacia abajo, que esta construcción de estas evaluaciones se hiciera desde los gobiernos locales hacia los gobiernos nacionales, porque sería algo más certero que el personal fuera del mismo municipio, a lo mejor, o obviamente teniendo en cuenta que hay gobiernos que no tienen a lo mejor la capacidad técnica para realizarlo, pero no sé, que las cabeceras o las capitales ayudaran a la construcción de este tipo de evaluaciones. ¿Cuáles serían sus propuestas para mejorar? A ver, para mejorar yo creo que tienes que mantener la autonomía de los consejeros, o sea, de las personas que toman las decisiones dentro de estos organismos para lograr mantener un resultado legítimo y que no responda a intereses. Uno. Dos, si se va a meter al INEGI o no se va a meter al INEGI, esa será una decisión de ellos, pero ojalá sea una decisión en pro de eliminar la burocracia sin quitar los estándares de calidad, los estándares internacionales de medición de pobreza y además continuar con las mismas metodologías de evaluación, porque no sé si se acuerdan, pero hace 3 años, aproximadamente, en el gobierno de Peña cambió la forma de evaluar la pobreza y de la noche a la mañana se eliminaron muchísimos pobres del país. Claro. Y no porque hayan salido de la pobreza, y ocurrió en sino Chihuahua, porque cambiaron la evaluación. ¿Recuerdan el evento donde César Duarte anunció una disminución en la pobreza y al año siguiente ese mismo estudio del Coneval lo desmintió? ¿No recuerdan? Totalmente, pues es que cambió la fórmula. Cambió la fórmula. pero es importante mantener, uno, la autonomía, dos, el tipo de medición y tres, la calidad de la medición. Claro. ¿Propuestas, Mónica? Yo creo que también me sumo a las propuestas que mencionaron y bueno, sí, yo la verdad es que sí no estoy muy a favor de que sí desaparezca esto y que se vaya al INEGI o que el INEGI tome las medidas o las acciones que hacía el Coneval. Yo creo que cada uno tiene su fin y por algo están. Yo lo que sí creo es que sí se requieren medidas de austeridad bastante
rigurosas y que bueno, pues estas sí garanticen que las acciones están enfocando a lo que se debe enfocar, ¿no? Simplemente con la única intención de sacar los objetivos con precisión, como lo mencionaba Min, o sea, bajo las métricas que generen precisión en esta evaluación de desigualdad y pobreza, que creo que es una de las asignaturas que más le debemos a México, ¿no? El tener atención y sobre todo estar evaluando este tipo de situación, que pues es un tema que más aqueja al país. Jorge, perdón. Pues yo creo que cada administración tiene muy claro el plan que lleva y cómo lo va a ejecutar. Yo creo que el evaluar a las organizaciones de nuestro gobierno sí es algo que se debe seguir haciendo. Hay que buscarle la manera de cómo se van a evaluar y que siempre esa evaluación no vaya del presidente solo por su criterio, sino que vaya respaldado en otras decisiones. Pues yo difiero con todos ustedes. Para mí, yo creo que no se debe... Tú, qué raro, Gabriel. Tú difiriendo con nosotros. Yo creo que no se debe de recortar el presupuesto. Al contrario, se debe aumentar, solo se debe de redireccionar para que no pasen estas cosas que tú nos mencionaste. Jorge, la segunda, me parece un absurdo que los municipios se vayan a hacer cargo. No tienen la capacidad técnica ni financiera de atender los problemas en sus ciudades, mucho menos de realizar una evaluación que requiere de tantos aspectos técnicos. Y la tercera, coincido que no exista para nada ningún sesgo partidista ni que sean posiciones ocupadas por gente del partido. Eliminar esos vicios podría proveer calidad en este organismo. Eso es lo que yo pienso, espero lo respeten. Que no aflore la intolerancia. Discrepo. Bueno, vamos a un corte y vamos a regresar para tocar el segundo tema de esta noche.